La extraña razón por la que Marcos no abandona casa familiar a pesar de tener 22 años. Después de una larga estadía de más de 5 meses dentro de la casa de Gran Hermano, Marcos Ginocchio quiso volver rápidamente a Salta para volver a estar con sus amigos, pero principalmente con su familia. Si bien el ganador del reality más famoso de la Argentina tuvo que hacerse una escapada a Montevideo por asuntos laborales, el campeón no parece querer alejarse aún de su Salta natal, más específicamente de la casa de su madre. Es que a pesar de su experiencia en la casa más famosa de la Argentina, y de ahora poder mantenerse tranquilamente gracias a sus ganancias por las redes sociales y los distintos trabajos que vinieron junto a su repentina fama, Marcos parece seguir decidido a seguir viviendo por un tiempo más con su madre. Ya había sido una sorpresa cuando dentro de la casa había revelado que, a pesar de poder vivir solo, prefería seguir haciéndolo con su madre. Comillas, ¿te gustaría irte a vivir solo después de esto?, le había preguntado la Tora. En realidad yo puedo vivir solo, pero me gusta acompañar a mi mamá, admitió él en su momento. ¿Tus padres están separados, no?, consultó Lucila. Sí, respondió de manera afirmativa, antes de dar un poco más de detalles. Me gusta acompañar a mi mamá porque ella está mucho en su espacio y yo en el mío. Igual comemos siempre juntos, pero la casa es bastante grande, así es que no estamos todo el tiempo juntos. Además, ella trabaja mucho, así que estoy bastante solo. La realidad es que, como ganador de Gran Hermano, entre varios premios, Marcos ganó la posibilidad que le construyan una casa. Son de los modelos de la empresa Viviendas Roca, más precisamente el modelo Cube, de casi 50 metros cuadrados, aunque puede poner un dinero extra para alcanzar hasta los 116 metros cuadrados. Aunque hay un dato fuerte para aclarar, a Marcos solo le entregarán la casa, valuada en 7.600.000 millones de pesos, por lo que si quieren que la construyan tiene que tener un terreno vacío.